Señores, en política hay cosas que se dicen que uno tiene que reírse. De lo que ha dicho José Ignacio Paliza, yo me río. Paliza dice que no van a utilizar los recursos del Estado en la campaña reeleccionista de Abinader. Y yo le digo a Paliza, Paliza, cuidado, cuidadito Paliza, porque así han dicho otros que han aspirado a reelegirse. Y acaban, Paliza, acaban con todo el dinero del Estado, Paliza. Sí, así dicen, pero del dicho al hecho hay tremendo trecho. Entonces, a nombre del PRM, está Paliza diciendo que el PRM no va a utilizar los recursos del Estado. Que no van a utilizar los recursos del Estado, dice el presidente del PRM, que no usarán los recursos del Estado en la campaña electoral con miras a las próximas elecciones. Y advirtió que cualquier funcionario que incurra en esa práctica deberá abstenerse de las consecuencias. José Ignacio Paliza dijo que el PRM no va a emular los oficios políticos de las gestiones pasadas, y quienes hoy critican que dirigentes de la oposición seguramente en el partido oficial lo dicen conscientes de que ellos hacían cualquier uso de los recursos públicos para generar ganancias políticas. Nosotros no vamos a utilizar los recursos del Estado en la campaña electoral. Y de manera conocida manifestó que si algún funcionario incurre en esto, tendrá la sanción correspondiente por parte de quien hoy dirige las cosas públicas, que ha dado muestra como él muy bien lo ha dicho en otros casos distintos a este tema, pero con un grado de similitud que ha dado la respuesta del lugar. El presidente Luis Abinader y el PRM no van a aplicar los modelos pasados, dijo el secretario general, digo, el presidente del PRM. Bueno, tengo una llamada por aquí. Saludos, ¿qué me habla? Oye, el Coco que le habla. Un momentito. Entonces, cuando uno oye todo esto que está diciendo el secretario general, digo, el presidente del PRM, uno se pregunta, ¿y será así? ¿Es verdad que no van a utilizar los recursos del Estado? ¿Ya los funcionarios se van a ir a sus actividades en sus carros particulares, o seguirán los funcionarios utilizando su vehículo para irse a los actos de campaña? Veremos. Ahora sí, tengo al Cuco en la vía telefónica. Cuco, ¿qué es lo que pasa? ¿Están utilizando los recursos del Estado por allá? Bueno, dígale al productor suyo que corrí esa palabra, lo que él puso. El Paliza dice que el PRM usará los fondos públicos. Está como mal escrito ahí. Ah, que no lo usará. No usará. Se le quedó la no. Pero no se puede. Se le quedó la no, exactamente. Aunque sí, el PRM tiene. Nosotros, el PRM, tenemos que estar serios con el pueblo. Coco, que ya lo corrigieron, me dice aquí. ¿Qué? Que ya lo corrigieron, que ya pusieron que no usará.
Okay, corría Mira, eso bien. Cuco, ¿qué es lo que Dígame pasa? usted. Ya siguen los líos en el PRM en Nueva York. La cosa se está calmando, vamos otra vez a otra reunión a ver qué se puede cuadrar, pero cualquier cosa le hago saber. Pero ya se arregló todo, ya el fuerte no sigue fuerte. Fuerte no va a ser presidente ya. El que están proponiendo ahora es a Rudy Durán. Pero ya está, pero está todo bajo control entonces. Se calmaron las aguas en el PRM de Nueva York. Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso. Pero Rudy Durán es la propuesta de la presidencia. Pues muchas gracias, Cuco, por la información y gracias por la corrección para que no se confunda la gente, que lo que dice Paliza es que el PRM no usará los fondos públicos en la campaña. Gracias Sí, al Cuco desde Nueva York, bien temprano con nosotros. Señores, se me ocurre. cuando uno ve todo esto que está pasando en la política, uno se ríe, porque yo quiero saber qué campaña reeleccionista no ha utilizado los recursos del Estado. Cuando hacen una inauguración, que van toda esa gente con pancarta y cosas, ¿usted cree que eso no se hace con recursos de las instituciones? Toda esta publicidad que utilizan algunas dependencias del Estado, ¿no se hace para promover la reelección? Y en todas se menciona al presidente Abinader. Esperemos. A ver, ojalá que así sea y que no se use, que no se usen los recursos del Estado en la campaña reeleccionista. Aunque yo dudo que no se vayan a utilizar, pero hay que esperar. Me dicen aquí que ya lo están utilizando en la compra de dirigentes de otros partidos. Ah, que no es comprándolo, no, no es comprándolo, pero le ofrecen nombrarle a sus seguidores, le ofrecen un sueldo al que se va, y eso no es comprándolo. Y entonces, ¿qué es eso?